Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y deben sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben, sígueme. Buscamos libertad en tantos lugares, pero solo en lo divino hallaremos la paz y el verdadero propósito. Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y hoy vamos a estar viendo la parte 1 de esta clase, porque tenemos mucho por explorar, así que hoy vamos a estar viendo Mosía del 29 y luego vamos a empezar a ver del capítulo 1 al capítulo 4 de Alma. Tú ya sabes que aquí no nos alcanza mucho el tiempo, pero hoy vamos a estar examinando a profundidad el capítulo 29. Yo te invito a que tú te abroches tu cinturón, porque lo que hoy vamos a aprender nos va a dejar bastante libres, así que vamos a empezar. Bien. Y como ya vimos, hoy vamos a estar descubriendo Mosía 29 hasta Alma 4. Y este es un periodo de transición increíble en la historia del Libro de Mormón. La historia de los nefitas en cuanto a su gobierno, en cuanto a la iglesia. Y estos capítulos preparan un escenario para muchas cosas en el futuro. Incluso se convierten en un lente simbólico para que entendamos cosas que sucedieron en un pasado no muy distante. Verás muchas veces y veremos juntos en estos capítulos diferentes variaciones de lo que es Jesucristo y también diferentes variaciones de lo que es Satanás o el diablo. Y estos son desafíos que surgen. Todos están basados en la guerra o estas luchas que rodean el hecho de la libertad, de la agencia de las personas por elegir y actuar y vivir su vida como sienten que quieren, según los dictados de su propia conciencia. Así que para esta primera parte de la clase, la próxima semana veremos la segunda parte de estos mismos capítulos. Quiero enfocarme el día de hoy en la lección en cuanto a la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida o la perspectiva de enseñanza. Son estos principios y prácticas para cómo podemos ayudar a activar y empoderar nuestra propia agencia. Hay muchas maneras de ver esto, pero aquí te voy a dar una de ellas. El Instituto de Airbringer, creo que lo dije bien, tiene este tipo de pirámide de influencia, y en realidad hay muchas variaciones de esta pirámide, pero quiero mostrarte algunos de los conceptos que ayudan a empoderar nuestro uso de la agencia e involucra usar los siguientes métodos para ayudar a aquellos con quienes trabajamos a usar su agencia de manera adecuada. Muy bien, la pirámide dice así: corregimos, enseñamos, escuchamos, aprendemos y construimos relaciones con ellos. Ahora, en cualquiera de estos paradigmas que alguna vez tal vez has visto, notarás que hay mucho simbolismo asociado a la forma en la que están estructurados. En este caso, si miras la pirámide, vas a ver el tamaño de cada una de estas cuatro categorías. La más grande es la inferior. Construyes relaciones. Ahora, si tú piensas en el Señor Jesucristo y observas su ministerio en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, observas un ministerio entre los nefitas y los lamanitas, en tercera de Nefi también. Hay mucha enseñanza, también hay mucha disciplina, corrección, dirección dadas a estas personas. Pero notarás cuánto tiempo y esfuerzo coloca el Salvador en construir una relación de conexión con estas personas una por una. Y bueno, también vemos que lo hace con todo el grupo, con aquellos que están enfermos y afligidos, así como aquellos que son jóvenes y como aquellos que ya están un poco más completos. Es hermoso observar diferentes elementos de estos patrones que las personas han ideado para intentar comprender mejor estas leyes verdaderas, estos principios verdaderos del Evangelio y ver cómo se desarrollan. A mí, en lo personal, me gusta este modelo en particular porque apoya poderosamente lo que significa la agencia personal. Entonces, al entrar en esta historia o en estos capítulos del día de hoy de Mosía 29, es un punto aquí que vemos de inflexión, donde si miras en el versículo 1, el rey Mosía, algo por cierto bastante inusual en la antigüedad, la mayoría de los reyes no habrían preguntado al pueblo a quién creen que deberían escoger para ser el próximo rey. Simplemente habrían nombrado a uno de sus hijos o a quien quisiera que tomara su trono y continuaría pues con su legado.
Pero aquí vemos algo que Mosía, al igual que su padre antes que él, que el rey Benjamín, no es un rey típico, no es un rey que está usando el poder que se le ha dado para quitar la agencia de los demás. Está usando su poder para infundir al pueblo con más libertad y con más elección. Así que desde el principio aquí estás viendo un símbolo, un tipo de sombra, si es que así lo quieres decir, de Cristo, especialmente en este ámbito premortal, el que fue el primogénito del Padre en el cielo, el que fue el elegido desde el principio, podría haber ejercido cantidades increíbles de poder e influencia forzosa, pero hace su obra empoderando la agencia, no limitando la agencia, como Mosía y luego Alma, el joven, interactúan con el pueblo. Entonces vemos que aquí llega esta voz del pueblo diciendo: queremos que tu hijo Aarón sea nuestro rey. Ahora, hay un par de problemas con esto. Aarón ya se había ido a su misión. En el versículo 3 dice que él había subido a la tierra de Nefi. Por lo tanto, el rey no podía conferir el reino a él. Tampoco Aarón quiso tomar el reino y tampoco ninguno de los hijos de Mosía quiso tomar el reino. Y hay algo hermoso en observar esos cuatro hijos: Amón, Aarón, Omer e Imni, herederos legítimos al trono nefita, que rechazaron esto. No querían sentarse en el trono del rey, en cambio querían ir y servir a los enemigos de su nación, enseñándoles el evangelio de Jesucristo y tratando de activar su agencia personal. Y es que la historia se repite en esto de que cada quien tiene su agencia. También notarás que en lugar de enviar un ejército para intentar forzar a los lamanitas o destruir a los lamanitas o corregir a los lamanitas, ahora están enseñando a los lamanitas. Y encontrarás esas misiones que van a escuchar y a preguntar y a observar y percibir. Y luego enseñan y dar más de los mandamientos. Pero como vemos, el enfoque principal de su misión está arraigado en las relaciones bellamente fundadas, mientras moldean este aspecto poderoso del trabajo misional que a menudo se pasa por alto, que no solo es enseñar y bautizar, es construir estas relaciones significativas basadas en amor, amabilidad, compasión y servicio. Creo que eso me suena muy familiar a lo que hace Dios con nosotros. Ahora, demos un alto aquí, porque tal vez muchos de ustedes podrían estarse preguntando en este momento, ¿pero por qué de repente Mosía quiere terminar con este reinado de los reyes? Hay un par de factores que encuentras justo aquí. Si nosotros miramos el capítulo antes, es el capítulo 28, lo último que hizo el rey Mosía antes de llegar al capítulo 29 es que tradujo las 24 planchas jareditas y descubre esta rica historia del pueblo de los jareditas. Pero ve generación tras generación de reyes y la mayoría de ellos, la gran mayoría, siendo muy malvados y promulgando las leyes terribles que atacan a la agencia personal del pueblo. Aquí él está viendo los peligros de una sociedad que cae en un ciclo de reyes malvados. Nosotros también lo hemos visto en las escrituras. Ahora, los nefitas han tenido mucha suerte de tener al rey Mosía, luego al rey Benjamín y luego al rey Mosía nuevamente. No conocemos a los reyes anteriores que ellos, pero parecen haber prosperado bastante bien durante el periodo de estos tres reyes en su historia. Pero luego libraron al pueblo del rey Limi y de la esclavitud, y escucharon la historia del rey Noé. Y veremos en el capítulo 29 cómo el rey Mosía se refiere al rey Noé, poniéndolo como un ejemplo de lo que puede suceder y es propenso a suceder cuando se establecen reyes, y con el tiempo, eventualmente, se obtiene un rey inicuo. Mosía habla sobre lo difícil que es destronar a un rey inicuo. Y para este punto, tal vez tú te debes estar preguntando, bueno, ya entendí mejor la historia, ahora ya sé por qué Mosía no quiso que sus hijos siguieran en este camino. Tal vez su corazón podía afectarse, tal vez al Aarón no ver que el padre le estaba dando este puesto, Aarón podía rebelarse y esto crear conflictos entre el pueblo. Ahora lo entiendo mejor. ¿Pero qué tiene que ver todo esto conmigo? Bien, esta es la historia de nuestras vidas. Si bien nosotros no llamamos reyes en nuestros lugares, sí llamamos reyes en nuestro corazón. Si colocamos por reyes, no olvides dejar tu like, a aquellos que no nos permiten tener una agencia libre,
Sin embargo, tenemos al Rey de Reyes, que es nuestro Salvador Jesucristo, quien nos inspira a poder tener una agencia propia, un albedrío, no forzoso, sino lleno de amor. Y nos volveremos a preguntar, pero yo quiero ser como el rey Mosía, como el rey Benjamín, pero no entiendo y no sé cómo empezar para yo también poder tener una agencia que no solo me influencie a mí a hacer lo bueno siguiendo a Cristo, sino que también pueda seguir este patrón y ayudar a los demás a hacerlo. Bien, empezaremos con algo simple. Nuestra propia conversión debe ocurrir primero. La conversión más importante para cualquiera de nosotros es nuestra propia conversión. Si hemos de llevar la luz del Evangelio a otras personas, esta debe brillar intensamente, primeramente en nosotros. Una vez que se convirtieron los hijos de Mosía, trabajaron sin cesar para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a todos los demás, porque no podían soportar que alma alguna pereciera. Solo cuando nos hemos convertido al Señor Jesucristo, nos encontramos en condiciones de fortalecer a los demás. Y solo entonces comenzamos a comprender que nuestra vida en realidad tiene un significado y un propósito. Y que como hermanos unidos en nuestra devoción a Jesucristo, nuestro llamamiento es ser una luz en el mundo. Miremos rápidamente el versículo 3 del capítulo 28. Dice, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que perecer, un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Este y otros pasajes de las Escrituras describen un fenómeno maravilloso que se realiza en las personas cuando la luz del Evangelio ilumina su vida personal y enciende en ellas el deseo de compartirlo. Cuando un nuevo conocimiento ensancha nuestra mente, queremos que otros lo sepan. Cuando una influencia celestial eleva nuestro espíritu, queremos que otros también lo sientan. Mira lo que sucede en el capítulo 40 de Mosía 29. Esto sucede con Mosía porque está cerca de Dios, porque empezó a utilizar su agencia de manera correcta. Mira el impacto que él tuvo en las demás personas. Versículo 40, y aumentó el amor que sentían por Mosía, ¿sí? Lo estimaban más que a cualquier otro hombre, porque no le tenían por un tirano que buscaba ganancias, ¿sí? Ese lucro que corrompe el alma, porque él no les había exigido riquezas, ni se había deleitado en derramar sangre, sino que había establecido la paz en la tierra y había concedido a su pueblo que se librara de toda clase de servidumbre. Por tanto, lo estimaban, sí, extraordinariamente en sumo grado. Veamos rápidamente lo que sucede con otra persona que también aplica la agencia celestial en su vida, la agencia del Padre. Y ocurrió que Alma anduvo en los caminos del Señor y guardó sus mandamientos y juzgó con justicia. Y hubo continua paz en la tierra. Cuando una influencia celestial eleva nuestro espíritu, queremos que otros también la sientan. Y cuando nuestra vida se llena de bondad, queremos que otros, particularmente a quienes amamos, disfruten de aquellas experiencias similares. Entre más ejercemos nuestra agencia positiva, que es la agencia celestial, entonces, somos más de estas personas como Mosía, como Alma, que llenan la tierra de paz. Cuando tú y yo decidimos escoger por rey a nuestro Dios que nos da libertad y no a reyes inicuos, es ahí cuando empezamos a entender que la verdadera libertad se encuentra en lo divino de nuestro Padre Celestial Jesucristo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase Libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy, esta primera parte de la clase. La próxima semana nos veremos con la segunda parte de estos mismos capítulos. Yo de ti, mira, no me la perdería. No olvides que tenemos contenidos para ti en Central de Jóvenes. Para todas las personas, el Evangelio no tiene edad. Yo te espero por ahí. Recuerda escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Los amo. Bye.